27 de febrero, a la vuelta de la esquina, al momento de grabar este corte, faltan apenas unas cuantas horas y los posibles cambios. Como siempre, es cultura en la política dominicana que los funcionarios le dan un stop a sus cosas, a sus planes. Quienes están pendientes de pago están con la incertidumbre al cuello. Cuando digo pagos, me refiero a todo aquel tipo de pago que dependa directamente de la voluntad de un ministro. Y a su vez, los suplidores que trabajaron con ese contratista que está esperando ese pago también tienen incertidumbre. En síntesis, la economía nacional se detiene en torno al 27 de febrero. Pero, amén de lo económico, hay un tema político que involucra a tres figuras: Chu Vázquez, Deligne Ascensión y David Collado. No hay que hacer mucho preámbulo sobre la situación de Chu Vázquez. Ya ustedes saben por dónde va el tema. En cuanto a Deligne Ascensión, está el asunto de que este gobierno, por más que el presidente quiera decir o afirmar eso, no tiene con qué sacar pecho de cara a las obras del PLD. Y lo dice una persona que, como sabrá todo aquel que ha seguido esta plataforma desde el día cero, he sido el más grande fustigador del PLD de estos últimos 8 años. Me refiero a Danilo Medina y su comparsa. Entonces, aún así, yo no puedo tapar el sol con un dedo, porque, por ejemplo, el 911 es un logro de Danilo Medina y hoy se está desplomando. Pero en esa misma línea, al presidente lo han llevado a inaugurar letreros de provincias, a inaugurar parquecitos y otras cositas en esa línea. Porque la única gran obra que tiene el gobierno, amén de lo de la circunvalación de Asua, el único gran logro que tiene este gobierno está apenas por mitad, que yo quisiera que lo culminen en este gobierno, no por loas del presidente, sino para disfrute de nosotros. Me refiero a la ampliación de la autopista Duarte, esa que está en la Kennedy, o la de la Kennedy, porque hay varias. Entonces, ese elevado que se está haciendo para ampliar esa autopista me parece algo sumamente interesante. Pero aún así, esta es la hora que el presidente no ha podido exhibir una gran obra de gobierno genuinamente propia. Y eso le está pasando factura a Deligne Ascensión. ¿Le va a dar un chance al presidente? No lo sé. Eso está en su cabeza, pero bueno. Pero el otro caso es el de David Collado. Y ese es el que me han dicho a mí que se lo van a llevar. ¿Por qué? Porque David Collado no ha sabido guardar las formas de su proyecto presidencial en el seno mismo del gobierno, que debió tener la dignidad de Danilo Medina en el 2005-2006, cuando le renunció a Leonel Fernández, siendo ministro de la presidencia. No solo el cargo de mayor importancia y envergadura del gobierno, sino de la manera en que Danilo Medina se manejaba desde ese cargo, constituido de forma plena como el auténtico presidente de República Dominicana, ya desde el primer periodo de gobierno, 96-2000, venía arrastrando el mote de El Cardenal, porque era más que la mano derecha del presidente, Danilo Medina. Entonces, David Collado, en sus actividades, no menciona al presidente. Es por eso que en el proyecto turístico más importante de este gobierno, Pro Pedernales, la figura del ministro de turismo, ya iba a decir medio ambiente, no, el de turismo, la figura de ese ministro brilla por su ausencia. ¿Cómo se puede asimilar? ¿Cómo se puede comprender esto que no sea simplemente porque hay una división entre Luis Abinader y David Collado? Pero esa división tiene también un componente económico, porque la familia Vicini
no se siente cómoda con el protagonismo que se le ha dado al grupo de Santiago. Me refiero a Manuel Estrella y compañía. Ellos querían a David Collado como candidato vicepresidencial, pero por lo visto, por lo que veo, no se les va a dar. Una vez más, tendrán que tomar un caramelito. Y lo digo porque lo que se está en run run, por así decir, es que a David Collado lo van a mandar. ¿Adivinen para dónde lo van a mandar, señora? ¿Adivinen? Voy a poner cómodo para decir esto. Lo van a mandar supuestamente como embajador en Washington. Sí, señores. Acaban de escuchar bien. A David Collado lo estarían quitando del Ministerio de Turismo y lo estarían enviando como embajador en Washington. Si se da eso, más claro ni el agua. Y adivinen supuestamente a quién mandarían al Ministerio de Turismo. ¿Adivinen a quién? Ahí está bailando por un lado el nombre de Luis Miguel de Camps. No sé qué buscaría ahí. No creo que se dé ese nombramiento. También está bailando el nombre del actual ministro de la presidencia, Joel Santos. Vamos a ver. Pero a David Collado en buen dominicano se lo van a lamber. Y lo van a mandar como embajador en Washington. Hay que decir, yo cuando veía esas actividades del Ministerio de Turismo me decía, no, pero ¿qué es esto? Este muchacho no está guardando ni las formas. O sea, ciertamente, si usted lo compara políticamente hablando, a simple vista David Collado puede desencadenar más empatía que Luis Abinader. Recordemos que le decían en aquel tiempo al presidente, le pusieron el mote de la Toyota. Su propio mentor político, Hipólito Mejía, fue quien le puso ese mote, la Toyota. Pero entonces, ese pleito, esa guerra fría de David Collado y Luis Abinader se va a dar a más. Porque si el presidente toca esa tecla demostrando que está enojado con David Collado, pues ya de allá para acá lo que viene es el golpe, la respuesta de la familia Vicini, a la que, por cierto, no le hace nada mal que de repente le entren a los militares en la Operación Frontera. Porque dije, revelé en un capítulo anterior, que si hay algo a lo que la familia Vicini le tiene miedo en este país, es a los militares de la frontera. Y vamos a hablar en sentido amplio de eso en otro capítulo. Pero señores, pánico de cara a este 27 de febrero. De los tres nombres que cité, para mí el que tiene mayor posibilidad de que se lo lamban es David Collado, por lo que acabo de explicar. Porque no es solo un tema político. Tiene que ver también con un tema de ego. No se trata solamente de que David Collado ha desplegado estrategias para venderse, para posicionarse como candidato presidencial. No, se trata de que en la manera que lo ha hecho, ha tocado la tecla del ego del presidente. Y ya eso hace irremediable que cuando se tome una acción, se tome con saña, ¿no? Y en esa dirección yo siento que van las cosas en esta relación del presidente con David Collado. Y esta es una lección más de que cuando usted asume el poder, lo hace con cierta ingenuidad. Porque oigan que les digo, que el Luis Abinader de hoy día, o sea, el Luis Abinader que usted está viendo ahora, si lo transportamos en el tiempo a inicio de gobierno, con la experiencia y el conocimiento que ha adquirido en el juego de poder, con toda seguridad, no se atrevería, señores, no se atrevería a haber nombrado a David Collado como ministro de Turismo. Le hubiese buscado un bajadero al asunto. Pero créanme que hoy día se está lamentando Luis Abinader esa decisión. Pero antes de seguir, recuerden que la farmacia Medicar GBC tiene los medicamentos de la hipertensión y la diabetes a un 30% de descuento y los medicamentos normales o convencionales a un 20%. Farmacia Medicar GBC es la de nosotros los dominicanos y nadie te hace millonario más fácil que Lotedon con solo 20 pesitos
invirtiendo 20 pesitos con el agarra 4, pegas 4 números y te puedes llevar 25 millones de pesos. Es el agarra 4 de Lote 2. Señores, ya les he hablado de la quinta pata. Creo que se me fue una y se me pasé de fino ahí. Ya les he hablado de la quinta pata con Edwin Cruz, José Maracayo, Fernando González, y me informan acá que también se unirá Mario Herrera. La quinta pata, nuevo canal de YouTube de Resorte Media, también opinando sobre temas de actualidad. Hablan de todo, pero no como todos, temas de política, sociales, actualidad, de cultura general, temas de la cultura pop, en fin, la quinta pata. Pero atentos, que también venimos con más proyectos. Ya no solo será la quinta pata, donde se cae el show, el otro canal de Aneudy Santos, Terradal 3.0 e Impolíticamente Correcto. También venimos con un canal de fitness y también viene por ahí un canal especializado en temas de cine para hablar, abordar la temática del denominado séptimo arte desde el séptimo arte, señores, sí, desde el séptimo arte como un tema, digamos, regional, hablando no solo de República Dominicana y nuestro cine, sino también del cine de América Latina y del resto del mundo. Más adelante estaremos dando detalles de estos canales que se unen a la quinta pata y a los cuatro canales que usted conoce de un servidor. Este crecimiento de Resorte Media como matriz realizadora de contenidos se debe al apoyo de ustedes, a la gente que nos premia con su atención y a la gente que, digamos, que también nos aporta a través de Patreon. Todo aquel que quiera hacerlo, por cierto, puede ahora mismo, encima de mi dedo, en la etiqueta que dice gracias de antemano, hacen clic y pueden hacer su aporte desde tan solo $1. Pero también recordarles que un servidor tiene cuatro plataformas que representan al mes más de 2.5 millones de visualizaciones, y puedes en el 829-741-3061 escribirnos para dar a conocer tu marca a través de nosotros. Repito, el 829-741-3061 para que conozcas todos nuestros planes publicitarios. Tenemos un apartamento en venta en los clasificados en la Avenida Independencia, kilómetro 9, en Buenos Aires del Mirador, un tercer nivel con 118 metros, tres habitaciones, la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet, habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos, con gavetas y organizador de calzados, un cuarto de servicio con su baño, área de lavado, escaleras de emergencia, calentador de agua, despensa para ropa blanca, hierros, toldos, shutters, cómodas escaleras, un parqueo techado, gas común por medidor y la luz 24/7. Además de seguridad y portón eléctrico, tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla, techo en Chiroc, el comedor con una relajante vista panorámica, cocina moderna con luces, sensores de movimiento, extractor profesional en el 829-741-3061, 829-741-3061. Pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento. Apartamento en los Altos de Alameda. Miren las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado. Alquiler en tan solo 40 mil pesos. Oigan esto. Tiene sala, comedor, cocina, dos habitaciones, dos baños, dos parqueos, sala de estar, calentador de agua, dos aires acondicionados, lavadora, secadora, inversor, y tiene servicios incluidos de teléfono, internet, mantenimiento, gas, gimnasio, excepto la electricidad. Miren esas fotos, y no solo el apartamento como tal, sino lo que se escogió para amueblarlo, simplemente muy bello. Nos pueden escribir al 829-741-361, repito, 829-741-361, y les ponemos en contacto con Charina Hernández, nuestra representante de Bienes Raíces.